Este video es patrocinado por Mini World Creata. ¡Hola! El día de hoy te hablaré más acerca de Mini World. En Mini World puedes crear casi cualquier cosa, pero ¿sabías que en su modo supervivencia existen muchos enemigos y jefes finales ubicados en cada bioma? Pues en el desierto tenemos el jefe gusano de arena, escorpiones, entre muchos otros. En la jungla tropical encontrarás árboles gigantes, chamanes tenebrosos y con un poco de suerte encontrarás el altar del rey del cielo Haku, y con ello podrás visitar su gigantesca pirámide y combatir contra él. El volcán, el cual está en lo más alejado del mundo, tendrás que caminar mucho para llegar aquí. Además de que aquí se encuentra uno de los enemigos más poderosos del juego, el fantasma del vacío. Estos son solo algunos de los biomas, pero también debes saber que hay la posibilidad de viajar a otras dimensiones, como la dimensión de flamas, donde se encuentra el gran dragón. La otra dimensión es la de horas, en donde podrás combatir contra el jefe coloso. El resto de biomas y enemigos tendrás que descubrirlos por ti mismo o en un video. ¿Qué dices? Descarga ahora Mini World, link abajo en la descripción. Muchas gracias otra vez a nuestros amigos de Mini World y ahora sí, ponte cómodo porque estamos a punto de comenzar. Sean todos bienvenidos a la segunda parte de este 100 días en un mundo Pokémon. Y pues bueno, señores, en esta ocasión vamos a continuar consiguiendo más Pokémon y haciendo picos y consiguiendo algo de diamante y muchas otras máquinas más, porque como vieron la vez pasada hicimos algunas cuantas, pero todavía faltan, ¿vale? Todavía hay alguna que otra por ahí que se puede hacer. Por ejemplo, el diamante lo necesito para poder hacer las máquinas para curar a los Pokémon y ya no tener que estar yendo al centro de salud, ¿vale? Y obviamente también hay muchísimas otras cosas por hacer. También vi que me dejaron por ahí algunas recomendaciones, consejos y demás en los comentarios del video pasado. Si les soy bien honesto, algunos no los entendí. Ok, una disculpa, perdónenme. Lo que pasa es que sí sé de Pokémon, pero no sé tan técnicamente toda la onda de Pokémon, ¿vale? Así que una disculpa por eso. Bueno, igual eso no quita que nos vamos a divertir en este episodio, ¿vale? Así que bueno, Charizard, estamos listos. Primero que nada necesitamos algo de comida, así que vamos a conseguir toda la comida de aquí y vamos por las vallas para después hacer más Pokébolas. Recogimos el trigo y las papas. Estas las cocinamos y el trigo lo usamos para hacer pan. También recogimos los bonguris rojos para cocinarlos, hicimos una afiladora y desencantamos el pico de diamante. Lo volvimos a encantar y conseguimos eficiencia 3, irrompibilidad 3 y toque de seda. Así que fuimos por el diamante que encontramos anteriormente para luego picarlo con fortuna. Y ya para el día siguiente hicimos los discos Pokéballs con los bonguris y bases de hierro. Finalmente les dimos forma en el yunque por el resto del día para poder hacer las Pokébolas. Me di cuenta de que tardaba mucho en hacer esto, así que tenía que encontrar la manera de poder hacerlo de manera más automática, y para eso necesitaba un yunque mecánico, así que tendría que encontrar todos los ítems para poder hacerlo. Muy bien, y ya tenemos por aquí todo esto, señores, aquí está, perfecto. 55 pokebolas, nos estamos tardando bastante para hacer cada pokebola. Bueno, en este caso pues fueron 55. Vamos a estar perdiendo un día entero cuando hagamos las pokebolas. Siento yo que pudiera llegar a ser bastante tiempo, así que vamos a buscar la manera de hacerlo más automático, ok. Y también vamos a hacer una cosita antes de salir, ¿ok? Placas de aluminio, perfecto. Tenemos el hierro y tenemos el diamante. Creo que es todo lo que necesitamos. Y de esta manera ponemos esto en las esquinas, el hierro justamente por aquí y el diamante en el centro, y tenemos un Pokécentro. ¡Wow! ¿Qué es esto? ¿Gloria Ball? ¡Wow! Conseguimos un Gloria Ball. No sé para qué, pero bueno, ya tenemos lo que necesitamos para curar a nuestros Pokémon. Yo creo que lo voy a dejar acá en la parte de arriba. Perfecto. Y ya con esto vamos a poder curar a nuestros Pokémon siempre que queramos. Ya que haríamos en la mayoría Pokéballs normales, reemplacé algunos bonguris por bonguris rojos. Sacamos a Charizard y fuimos en busca de un pantano para ver si un Pokémon nos daba algo de slime para poder hacer el pistón pegajoso. Seguro que con alguno de estos Pokémon podré conseguir el slime. Utiliza Ascuas. ¡Vamos, Charizard! ¡Bien! ¡Lo conseguimos! Vamos a ver si conseguimos el slime. ¡Slime! ¡Sí! ¡Yo sabía que podríamos conseguir un slime aquí! Vamos a ver si podemos conseguir los suficientes. ¡Uy, Giggler! ¡Vamos! Podríamos utilizar a alguien que no sea tan fuerte. Bien, vamos a utilizar a Clamper. ¡Vamos, Clamper! ¡Tú puedes! ¡Ahora sí! ¡Pokébola! ¡Ve! Vamos.
vamos. ¡Sí! ¡Hemos conseguido a un Giglar, señores! Vamos, ahora sí, continuemos. Corphish, muy bien. Clamper, utiliza tenaza. ¡Vamos! Bien, creo que con eso será suficiente. ¡Pokébola! ¡Ve! ¡Bien, lo tenemos! ¡Hemos capturado un Corphish! Muy bien, ahora sí, podemos continuar. ¡Psyduck! ¡Oh! Me encantaría tener un Psyduck de nivel 32. ¡Vamos, lucha contra ese Psyduck! ¡Tú puedes! ¡Utiliza Torbellino! ¡Uh! ¡Funcionó Torbellino! ¡Ahora resiste, por favor, Clamper! ¡No te mueras! ¡Pokébola, ve! ¡Psyduck, por favor, quédate conmigo! ¡Tenemos un Psyduck! Continuamos en los pantanos en busca de algunos Pokémon. Capturamos a Ducklet y vimos a un Tauro a lo lejos. Era nivel 44, pero con la ayuda de nuestro Charizard pude debilitarlo rápidamente. Llegó el momento de capturarlo, pero no me dejaba ya que debilitaba a mis Pokémon rápidamente. Finalmente, con mucha suerte, pude capturarlo. Continuamos con nuestro camino y encontramos una Baya Magua junto con un Croagunk y Solosis que también capturamos. Ahora solo tocaba regresar a casa, pero antes en el camino encontramos un reloj de arena dorado de Isis, lo recogimos y seguimos con nuestro camino hasta que por fin llegamos a casa. Vamos a hacer lo siguiente, señores, ya tenemos todo lo que necesitábamos. Ahora tengo que craftear un pistón. Dejamos el pistón ahí y hacemos pistón pegajoso. Ahora que ya tenemos el pistón pegajoso, vamos a tener que hacer barras de hierro. Ya simplemente crafteamos un horno y con eso será suficiente. Muy bien, necesito las barras de esta manera, el horno aquí y el pistón pegajoso acá. Tenemos el yunque mecánico, señores. Ahora sí, con este yunque mecánico vamos a poder hacer las pokebolas de una manera un poco más automática. Y ya con esto podemos hacer las partes superiores de las pokebolas. A ver, hacemos estos discos y los ponemos acá. Sí, también es posible hacerlo. Entonces hacemos otro horno, otro pistón pegajoso. Y con eso ya tenemos otro yunque mecánico. Y ahora sí, de esa manera ya tenemos de forma más automática las pokebolas. Ya no tenemos que estar aquí todo el tiempo. Ahora ya nada más sería cosa de ir mejorando también esta parte del cultivo, ¿no? Plantamos más bongurís rojos y recordé que necesitaba botones para hacer las pokeballs, así que fuimos hacia la mina. Muy bien, señores, entonces ahora vamos a ir hacia la mina para conseguir más piedra, hacernos botones y pues de paso a ver si de pura casualidad podemos encontrar un poco más de diamante. No perdamos el tiempo y vamos a hacerlo rápido. Hicimos un cofre para dejar nuestras cosas y así tener más espacio en nuestro inventario. Y antes de minar derrotamos a un Sableye y capturamos a un Karkol. Ahora sí, comenzaría a minar por los siguientes días. Estaba teniendo mucha suerte, ya que apenas comenzaba, logré encontrar diamantes. También encontramos a un Sucle nivel 69. Nos dio demasiada pelea, pero con un poco de suerte, logramos capturarlo. Continuamos minando y consiguiendo muchos minerales. Incluso encontramos algunos fragmentos de piedra de fuego. Muy bien, amigos, pues ya terminamos de minar. Hay que explorar un poco, hay que ir con Charizard porque necesitamos ver si podemos encontrar otro gimnasio. De hecho, estaba revisando y por aquí entre las cosas habíamos encontrado ya hace tiempo un fósil. No recuerdo bien dónde lo encontré, creo que fue de la mineshaft. Me voy a llevar también esta mochila para poder tener un poco más de espacio. Fragmento de piedra fuego, ahora sí podemos tener una piedra fuego. Pero bueno, creo que ya tenemos todo, así que vamos a subir para revisar este fósil, ¿ok? Preparamos todos los materiales para poder hacer las máquinas de los fósiles. Y ya de día hicimos el limpiador y la pantalla de la máquina de fósiles. También hicimos placas de aluminio junto con la parte superior y el tanque de la máquina de fósiles. Unimos las piezas y por fin conseguimos la máquina. Ahora sí, podemos revisar lo que hay dentro de ese fósil. La máquina la podríamos poner aquí y el limpiador acá. Perfecto. Ahora necesitamos limpiar este fósil, ¿ok? Y ya se empezaría a limpiar, ¿ok? Pero mientras estoy esperando, pues vamos a recolectar algunos cultivos. ¡Ha aparecido un legendario en el bioma Manapi! Rayos, ¿cuál es ese bioma? Manapi. ¿Será esto? Me señala hacia acá, ¿eh? Creo que sí es. Vamos a ver. ¿Será el Pokémon? ¡Sí! ¡Manapi! ¡De nivel 50! Vamos a ver si podemos capturar a un legendario. Dragualiento, Charizard, ¡tú puedes! Podemos derrotar a Manapi. Sería el primer legendario que capturamos, señores. Yo sé que podemos lograrlo. Vamos, Charizard, ¡tú puedes! ¡No! 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 ¡Venció a Charizard! ¡Charizard! Vamos a utilizar a Chandelure. Ahora, Pokébola. Debía haber traído Ultra Ball, ¿verdad? No, Manapi se libera. Usa Puño Fuego, Magmar. Vamos, Pokébola. ¡Ve! ¡No! ¡Se libera! ¡No puedo! Creo que no voy a poder atraparlo con una Pokébola normal. No, sí puedo. ¡No! ¡Magmar! Vamos, Clamper. Utiliza Tenaza. No es muy efectivo, pero podremos derrotarlo. Vamos, otro golpe. ¡No! Hunter, confío en ti. Utiliza Tinieblas. Bien, lo derrotamos. No pude atrapar a ese legendario.
legendario. Pero esto es una lección. No puedo estar por ahí utilizando las Ultra Balls de mala manera. Tengo que dejarlas para los legendarios. Ok, bueno, vamos a ver si ya terminó esto. Sí, creo que terminó. ¿Qué es? ¿Qué clase de Pokémon será? Veamos. Fósil Pluma. Ok, va a salir un Pokémon que vuela. Lo dejaremos ahí, ¿ok? Mientras esperamos a que se termine de procesar, fuimos a plantar bongulis amarillos y negros, ya que los necesitaba para hacer Ultra Balls. Las dejamos cocinando y regresamos a ver la máquina de fósiles. Ok, ya dejó de escucharse el ruido. Creo que ya está. ¡Sí! ¡Wow! ¿Qué Pokémon es? Vamos a utilizar una Pokébola. Y con eso, ¡conseguimos un Pokémon! ¡Arken! ¡Wow! Nivel 1. Es un bebé. Tal vez podríamos subirle el nivel y ver qué tan fuerte puede llegar a ser. Muy bien, vamos contra ese Nidoran que está aquí afuera. De momento no voy a jugar con él porque sería demasiado difícil. Así que vamos a estar utilizando a otros Pokémon. Y de esa manera vamos a hacerlo subir de nivel. ¡Utiliza Ascuas Magmar! Bien, y ahora sí, Arken ganó 111 puntos. Bueno, mientras esperamos a que todo esté listo, vamos a seguir subiendo de nivel. Luchamos contra un Bulabi nivel 52. Al principio nos derrotó a nuestros Pokémon tipo fantasma, pero luego pudimos resistir sus ataques con nuestro Charizard y logramos derrotarlo, haciendo subir a nuestro Arken de nivel. Luego de eso, sacamos los Bonguris cocinados del horno e hicimos discos de Ultra Balls, obteniendo así 4 Ultra Balls. Fuimos hacia la mina a agarrar los objetos que se pueden vender y fuimos a dormir. ¡Perfecto, amigos! Pues bueno, creo que ha llegado el momento de seguir buscando más gimnasios y más entrenadores para derrotar y seguir subiendo de nivel. Y claro, obviamente, conseguir más Pokémon para ir más o menos completando la Pokédex. No sé si la pueda completar, pero bueno, vamos a hacer un poco el intento. Al menos unos 100 Pokémon que podamos conseguir. Ahora, recientemente pude conseguir a Shuckle, que tiene nivel 69, ¿vale? Entonces, nos lo vamos a llevar. Vamos a dejar de momento a Clamper y vamos a ver si tenemos otro Pokémon de tipo agua que sea alto. Yo creo que lo ideal sería llevarme a Karkol y me voy a llevar también a Croagon. Yo creo que voy a dejar a Arken. Me gustaría llevármelo, la verdad. Me gustaría subirlo de nivel y ver si podemos llevarlo a un nivel muy, muy alto. Pero creo que ahorita en este momento no sería lo ideal, ¿vale? Ya en algún momento habrá oportunidad de subirlo de nivel. Creo que lo mejor sería explorar y llevar a nuestros Pokémon más fuerte por si tuviéramos que enfrentarnos a algún líder de gimnasio. ¡Oh, es verdad! Antes de hacerlo, es verdad. Hay que ver si podemos completar al menos una misión de los aldeanos. Y a ver si podemos hacer al menos una. Buscamos a un aldeano por la aldea, pero no encontrábamos a ninguno. Luego de un rato, encontré a un entrenador, así que aproveché en luchar contra este. Lo derrotamos sin tanto esfuerzo y seguimos explorando la aldea, hasta que de repente encontramos un aldeano. Pero antes de ir con este, fuimos a vender algunos objetos y comprar 8 Ultra Balls. Ahora sí, llegamos con los aldeanos para ver todas las misiones y ver cuál era la que podía hacer. Ok, dice, ¿puedes derrotar 5 diferentes Pokémon para mí? Sí, sí puedo. Vamos entonces. Tengo que derrotar a 5 Pokémon. Muy bien. Vamos, Charizard, utiliza lanzallamas. Lanzallamas ya no lo podemos usar. Ahora utiliza Ascuas. Perfecto. Y ahora ya nada más faltan 4. Jumper. No te tengo, pero tengo que acabar contigo. Sí, acabamos con él. Necesitamos acabar con otros 3 más. O sea, Starly, tengo que acabar contigo. Lo lamento, Starly. Ya van 3. Bien, Wingull. Lanzallamas, Charizard. Ah, él me pegó primero, ¿eh? Pero no pasa nada, Charizard. Tú puedes con él. Nidoran. Muy bien. Charizard utiliza lanzallamas. Perfecto. Ya derrotamos a 5 Pokémon. Vamos entonces a regresar y a ver si nos valen la misión. Era ella, ¿no? No, no eras tú. Era alguien parecida a ella. ¿Me han estafado? No creo. Qué raro, ¿no? No está. Hacer las misiones de estos aldeanos es un poco más difícil de lo que pensaba. Hay algunas misiones que podemos hacer, otras que no. Y cuando las hacemos, luego no encuentro a los aldeanos. Es un poco raro. Regresamos a casa y recogimos los bonguris negros y amarillos para poder hacer más Ultra Balls y estar preparados para el día siguiente. Vámonos a la aventura. Hay que viajar más allá de lo que vemos. Ok, aquí hay algo. Esto no lo había encontrado antes, ¿verdad? No, es una región que no había explorado. Muy bien, vamos a ver si hay algo bueno por aquí. Exploramos la aldea y encontramos un Iron Plate y una mochila. Nos salimos de la aldea e intentamos hacer una incursión de Copperaya, pero lamentablemente nos estaba ganando junto a todos los entrenadores de la incursión, así que tuvimos que huir de ahí y dormir para que nuestros Pokémon recuperen salud. Ya de día combatimos contra Quagsire y Carrablast para seguir subiendo de nivel. Luego de un buen rato explorando, encontramos
otra incursión a la cual fuimos. Vale, muy bien. ¡Vamos, Charizard! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Charizard! ¡Utiliza lanzallamas contra Minun! Ok, no es muy efectivo, pero de todos modos le bajamos algo de vida, así que todo perfecto. Definitivamente Torkoal es el mejor para pelear contra Minun. ¡Uy! Torkoal se hizo más grande también. ¡Charizard usó Drago Aliento! ¡Uy! Estuve a punto de derrotarlo. ¡Y ganamos la batalla! ¡Bien! Vamos a ver si lo podemos atrapar. Ya tenemos un Minum, pero no pasa nada si tenemos otro. ¡Bien! ¡Ya tenemos otro Minum! ¡Vamos, Charizard! ¡Tenemos que seguir buscando! Tenemos una aldea del desierto, pero no hay gimnasio. ¡No, sí! ¡Hay gimnasio! ¡Hay gimnasio! ¡Sí! ¡Muy bien! Y tenemos el centro Pokémon luego al lado. Una Waystone, perfecto. Curamos a nuestros Pokémon, agarramos un par de pociones y exploramos la aldea antes de ir al gimnasio. Así que vamos entonces, tenemos que enfrentarnos a estos entrenadores Pokémon. Así que vamos a intentar subir con el líder del gimnasio. Es probable que sea por aquí. ¡Vamos contra Psyduck! ¡Vamos, Charizard! ¡Utiliza Tajo Aéreo! Y ahora el Feebas. ¡Vamos, Charizard! ¡Utiliza Tajo Aéreo! Y ahora vamos contra Shellder. Charizard, si sigues utilizando Tajo Aéreo, podremos contra todos los de tipo agua. Bien, acabamos con este primer entrenador que era nivel 32, ¿eh? Muy bien, ahora vamos con el siguiente entrenador. Loopdisk. Charizard, utiliza Tajo Aéreo. ¡Tú puedes! Muy bien, y Charizard subió al nivel 40. Marshtomp, utiliza Tajo Aéreo nuevamente, Charizard. ¡Tú puedes! Vamos, Charizard, tú puedes. Bien, Sharpedo. Muy bien, Charizard. Ahora utiliza Tajo Aéreo. ¡Vamos, Charizard! ¡Resiste! Bien, bien, tenemos una hiperpoción todavía. Aunque ya se hizo de noche. Puedo no usarla y mejor pasamos al día siguiente. Creo que va a ser la mejor opción. Luchamos contra una entrenadora más y por fin habíamos llegado contra la líder del gimnasio. Bien, aquí estamos. El líder del gimnasio saca Huntail, pero Charizard puede con Tajo Aéreo. ¡Wow! ¡Se hizo gigante! ¡No puede ser, Charizard! ¡No! Bueno, ahora vamos a sacar a Shuckle. Utiliza repetición, Shuckle. Ok, pudo usar repetición, pero no es muy efectivo. De hecho, para nada. Es nivel 69 y parece que tengo uno de nivel 40 o 30. Muy bien. Ahora, a Sumeril. Tú puedes. ¡Vamos! ¡No puede ser! Ahora vamos a utilizar a Carcoal. ¡Utiliza Pulimento! ¡Con eso podemos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡A Sumeril no me dio oportunidad de atacar! ¡Chandelure! ¡No, Chandelure! ¡Magmar! ¡Ahora tú! ¡Wow! ¡A Sumeril está acabando con todo! ¡Solamente queda Croagun! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Esta líder de gimnasio es muy fuerte! Fuimos a curar a todos nuestros Pokémon y ahora sí agarramos más pociones y revivires. Fuimos nuevamente con la líder de gimnasio y otra vez derrotó a nuestro Charizard rápidamente. Utilizamos el revivir en Charizard y lo curamos. Realmente Huntail era muy fuerte. Cambió a Starmie y nos derrotó a todos nuestros Pokémon de un solo golpe. Solo resistimos con Charizard, pero igualmente no teníamos nada que hacer. Así que dejamos una Waystone para regresar a luchar en cuando tengamos un mejor equipo. Igualmente marcamos el lugar y nos fuimos a seguir explorando. Encontramos un centro Pokémon y encontramos un PP UP con el cual incrementamos lanzallamas de Charizard. Capturamos a un Furret e intentamos capturar a un Golett cuando de pronto apareció un legendario. Así que fuimos rápidamente hacia él. Nivel 70, podremos contra Virizion. Pokémon legendario, señores. Vamos, Charizard, utiliza lanzallamas. Ya estaba muy débil. Magmar, confío en ti. ¿Un revivir en Charizard? No puede ser. Quédate ahí un momento, Shuckle. Virizion podría ser nuestro primer Pokémon legendario, señores. Tú puedes, Shuckle. ¡Tú puedes! ¡Está aguantando muy bien! ¡Virizion podría ser nuestro, señores! ¡Chandelure! ¡Ahora tú! ¡Utiliza maldición! ¡Es bastante efectivo! ¡Antes de que pueda acabar con él, vamos a utilizar una Ultra Ball! ¡Pokébola! ¡Ve! ¡Vamos, Virizion! ¡Quédate conmigo! ¡Es una Ultra Ball! ¡Si no funciona! ¡No! ¡No! ¡Virizion fue víctima de una maldición! ¡No! ¡Acabamos con Virizion por culpa de la maldición! ¡Teníamos que tener más cuidado para la siguiente vez que encontremos a un legendario! ¡Igualmente, seguimos con ánimos y capturamos a un Fluffy! Fuimos hacia una estructura abandonada donde vencimos a varios Pokémon tipo fantasma para seguir subiendo de nivel. Ya al día siguiente encontramos algo de loot por el camino y fuimos hacia un bosque donde encontramos un Bulbasaur. ¡Bulbasaur! ¡Quiero un Bulbasaur! Vamos a utilizar directamente la Pokébola. ¡Vamos, Bulbasaur! ¡Quédate conmigo! ¡Se liberó! ¡No puede ser! ¡Croagun! ¡Vas a tener que utilizar Bofetón Lodo! ¡Lo debilitamos un poco! ¡Vamos, Bulbasaur! ¡No! ¡Utiliza Bofetón Lodo! ¡Pero no seas muy fuerte, Croagun! ¡Vamos! Vamos, Bulbasaur, tú puedes. ¡Sí! Lo hemos logrado capturar. Ahora ya tenemos un Bulbasaur.
Bulbasaur. Ahora sí, hay que seguir buscando. Continuamos encontrando más loot, derrotando a algunos Pokémon y también capturamos a un Greedent. Luego de eso, regresamos al centro Pokémon para curar a nuestros Pokémon y poder dormir. Ya de día, exploramos con Charizard los alrededores y encontramos una aldea. Nos llevamos una Waystone y vimos que en la tienda nos vendían algunos poderes para los Pokémon, así que marcamos para regresar en un futuro. Capturamos a un Graveler y continuamos explorando. Encontramos un bote donde conseguimos algunos artefactos y gemas de hielo. También encontramos un centro donde cambiamos a Shocklub por Bulbasaur, Carcol por Psyduck y a Magikarp por Croagunk. Finalmente fuimos a un submarino de Magikarp a conseguir algunos ítems y pasar la noche. Y ya que tenía que subir de nivel a los Pokémon de mi nuevo equipo, estuvimos derrotando a todos los Pokémon que nos encontrásemos por el camino. Y luego de seguir luchando contra Pokémon, por casualidad nos encontramos con una incursión de Ditto. Muy bien, vamos a tener una batalla contra Ditto. Empezamos solos. ¡Vamos, contra Ditto! Muy bien, Charizard, utiliza lanzallamas contra Ditto. El ataque de Charizard disminuyó un poco. Disminuyó, pero no pasa nada. Le quitamos el escudo a Ditto. Vamos, 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 vamos. Debemos de lograrlo, señores. Debemos de conseguir a ese Ditto. A como dé lugar. Vamos, utiliza lanzallamas, Charizard. ¡Acaba con Ditto! ¡Ay! Quedó 1.2%. No me la puedo creer. Ya lo tenemos. Logramos vencer a Ditto. Y con él nos llevamos hueso raro, un dulce Dynamax, algunas bayas, una gema normal, dulce de experiencia, perfecto, Bit Nugget. Y vamos a tratar de atraparlo. Vamos, Ditto, quédate conmigo. Sería bueno tener un Ditto. ¡No! ¡No, Ditto! Ok, vamos a utilizar esta experiencia en Bulbasaur. Vamos, Bulbasaur, ten. ¡Wow! Llegamos hasta el nivel 24. Vamos a cambiar gruñido por hoja afilada, sí. Y ahora polvo veneno por desarrollo. Bomba germen. Muy bien, vamos a tener que quitar placaje. ¡Bulbasaur está evolucionando! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Bulbasaur está evolucionando en Ivysaur! ¡Hemos conseguido a un Ivysaur! Y ahora tenemos que conseguir a Gyarados. Así que vamos a continuar. Fuimos a dos templos del desierto donde conseguimos gemas tierra y fuego, libros de encantamiento, manzanas doradas, diamante y esmeraldas. Continué derrotando Pokémon y también capturamos a un Metapod y un Lediva. Y luego de derrotar a una Chikorita, algo estaba pasando con nuestro Magikarp. ¡Magikarp está evolucionando, señores! ¡Por fin! ¡Vamos a conseguir a ese poderosísimo Gyarados! ¡Lo tenemos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ven, Gyarados, y vámonos! Porque ahora sí tenemos que seguir subiendo un poquitito más de nivel para poder enfrentarnos a ese líder de gimnasio, señores. ¿Vamos a acabar con Whippenbull? Muy bien, pues vamos a volver a usar Rueda Fuego y vamos a atraparlo. ¡Sí! ¡Conseguimos a un Whippenbull! Ahora sí, vamos a buscar un centro Pokémon para curar a nuestros Pokémon. Curamos a nuestros Pokémon y fuimos contra la líder del gimnasio. Muy bien, ahora sí. ¡Vamos, Charizard! ¡Ahora eres nivel 44! ¡Tú puedes! ¡Utiliza Tajo Aéreo! ¡Wow! Le hice bastante daño. ¡No puede ser! Ok, bueno, entonces ahora con Psyduck. ¡Vamos, Psyduck! ¡Utiliza Pistola de Agua! ¡No la puedo creer! ¡Utiliza Puño Fuego, Magmar! ¡Rayos! ¡Eso es muy malo! ¡Gyarados no puede! ¡Es demasiado débil! ¡Utiliza Placaje, Gyarados! ¡No! ¡Ivysaur! ¡Eres la última esperanza! ¡Utiliza Bomba Germen! ¡No fue posible, señores! ¡No fue posible! ¿Qué será esto? Siempre he tenido la curiosidad. Muy bien, estoy muy cerca. ¡Me está llamando! ¡Me pide que vaya hacia allá! Ok, ahorita voy para allá. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Y ahora sí, vamos a revisar. No puede ser, se fue esa cosa. Siempre me pasa lo mismo. La siguiente voy a tener que entrar sin pensar. Muy bien, para poder derrotar a ese líder del gimnasio vamos a necesitar más Pokémon de tipo hierba o Pokémon de tipo agua, pero que sean fuertes. Vamos a ver qué pasa si utilizamos a Gyarados y tratamos de entrar al agua. Vamos, Gyarados. Podemos montarlo y podemos ir bajo el agua. Podemos respirar bajo el agua. Tal vez ahora sí pueda aceptar una de las misiones. Creo que sería lo mejor que podemos hacer ahorita en este momento, señores. Aquí. Sí, por favor. Llévame allá. ¡Wow! Ok, esto está medio feo. Qué bueno que puedo respirar bajo el agua, si no. Que vamos a romper estos spawners. Muy bien, tenemos por aquí Blank TR. Muy bien, acá ¿qué tenemos? Caramelo raro. Ok, este caramelo nos va a ayudar a subir de nivel a nuestros Pokémon. Vamos, Gyarados. ¡Wow! ¡Ay! ¡Me salí!
Luego de haber regresado a la aldea, seguimos subiendo de nivel a nuestros Pokémon, luchando contra un entrenador y contra otros Pokémon, hasta que de pronto nos encontramos con un Pokémon jefe, que iba a ser complicado contra este. Ten mucho cuidado, Gyarados, utiliza Mordisco. ¡Wow! Le hizo demasiado daño. Lo lamento, Gyarados, no vas a poder soportar el siguiente golpe. Lo lamento. Ahora vamos a utilizar a Psyduck. ¡Tú puedes! ¡No, Psyduck! ¡Chandelure! Ahora utiliza Bola Sombra. ¡Bien, funcionó! ¡Funcionó muy bien! ¡Vamos a intentar atraparlo! ¡No puedes usar Pokébolas en esta batalla! ¡Tenemos que acabar con él! ¡Magmar! ¡Utiliza Puño Fuego! ¡Perfecto! ¡Ahora sí! ¡Le acabamos de ganar a un jefe! ¿Ok? No estuvo nada mal, señores. Así que tenemos que subir a Gyarados a un nivel bastante más alto. Así que bueno, vamos a continuar. Muy bien, aún nos falta un poquito de más nivel. Y si pudiéramos atrapar más Pokémon de tipo hierba, sería lo ideal, ¿verdad? Sería mucho mejor. A lo mejor podríamos cambiar a Psyduck y a Chandelure y traernos a más Pokémon de tipo hierba. Así que vamos a buscarlos. ¡Pikachu! ¡Pikachu! ¡Aquí hay un Pikachu! ¡Nivel 29! Yo creo que lo voy a atacar con Gyarados. No se nos debe de ir. Si tenemos que utilizar la Ultra Ball, la utilizamos, ¿ok? No pasa nada. ¡Vamos, Gyarados! ¡Atácalo! ¡Bien! Le bajamos un 20%. Que okay, utilizó Impact Trueno. Vamos ahora a utilizar a Psyduck. Psyduck, utiliza Pistola Agua. Le bajó bastante. ¡Pokébola B! ¡Vamos, Pikachu! ¡No te vayas a ir! ¡Sí! ¡Conseguimos a Pikachu! Vamos a sacar entonces la PC, por aquí la debemos de tener, y vamos por Pikachu. De momento vamos a dejar a Chandelure fuera. Vamos a sacarlo, ¿ok? ¡Ve, Pikachu! ¡Sí! ¡Ah, esto es increíble! ¡Qué buena onda, haber encontrado a Pikachu por aquí! Muy bien, Pikachu, yo sé que no eres bueno, yo sé que no eres fuerte, y más que ayudarme, puede que empecemos a perder por tu culpa, pero no pasa nada, ¿ok? Yo te quería conseguir y te he conseguido, así que vamos a darle. Entonces, así, señores, vamos a empezar a subir un poquito de nivel a este Pikachu, que a final de cuentas también vale la pena hacerlo, al igual que los Pokémon de tipo hierba. Y así comenzamos a luchar contra otros Pokémon para ir subiendo el nivel de los nuestros. Aprovechamos en capturar algunos, como un Full Frog nivel 50, y también hicimos una incursión de Ivysaur y Jigglypuff, y de estos dos solo pude capturar a este último. Estaba luchando con un entrenador cuando de pronto salió otra vez uno de esos especie de portales. Quise entrar, pero desapareció rápidamente, por lo que continué luchando contra Pokémon y entrenadores. Finalmente capturamos un Farfetch'd cuando de repente otra vez vimos ese portal. Vamos a ver qué es eso de ahí. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. ¡Entramos! ¡Sí! ¡Logré entrar! No sé a dónde llegué. Como si no hubiera gravedad. Es raro. Es bastante raro esto. Morpeko. ¿Qué es un Morpeko? Vamos a ver si podemos atrapar a Morpeko. Psyduck, utiliza Pistola Agua. No pasa nada. Vamos a ver qué cosas podemos encontrar por aquí. Muy bien, vamos a ver. ¿Qué será? ¡Ok! Power Z. Ya veo, ya veo, ya veo. Vamos a continuar, ¿ok? Vamos, Psyduck, utiliza Pistola Agua en Fungus. No es muy bueno. Aquacola. Tal vez podríamos atrapar a Fungus. Vamos, 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 vamos. ¡Ve, Pokébola! ¡Sí! ¡Conseguimos un Fungus! Muy bien, ahora vamos hacia allá. Un normal y un Z, otro movimiento Z. Bueno, ya después veremos cómo funcionan los movimientos Z. ¿Qué más tenemos por aquí? Vaya lugar, ¿eh? Ok, acá se está quemando todo. Y aquí tenemos un pedazo como de desierto. Aquí hay algo. Flying y un Z. Muy bien, estoy consiguiendo muchísimos movimientos Z, lo cual es muy bueno. Este debe de ser el ultraespacio, ¿verdad? Aunque son un poco débiles los Pokémon, ¿eh? ¿Nidoran? Sí, parece que es un Nidoran. ¡Vamos, Charizard! ¡Ataca con Drago Aliento! Vale, fue bastante, bastante fácil. Dulce de experiencia. Tenemos un dulce de experiencia y un dulce de experiencia XS. Por acá hay un boss. Y acá hay otro Nidoran. Muchísimos enemigos contra quien pelear. ¿Quién es este? Veamos. ¡Vamos, Charizard! ¡Tú puedes! ¡Sí, es Crocodile, señores! ¡Vamos, Charizard! ¡Utiliza lanzallamas! No es lo mejor y menos en Crocodile. No le bajó casi nada. ¡Utiliza atajo aéreo, Charizard! ¡No! ¡Explotó! ¡Se fue! ¡Vaya! ¡Pero qué feo! Tengo por aquí alguna super poción. ¡Sí! ¡Bien! Ivysaur revivió. ¡Tenemos que luchar contra ese entrenador! ¡Bien! ¡Utiliza lanzallamas! ¡Ahora vamos a cambiarlo! ¡Tendremos que utilizar a Pikachu! ¡No, Pikachu! ¡Vamos, Ivysaur! ¡Utiliza Bomba Germen! ¡Ahora utiliza Látigo Cepa! ¡Y ahora Bomba Germen! ¡Bien! ¡Lo logramos! ¡Muy bien, Ivysaur! Continuamos yendo a los Pokéloots y encontramos muchos movimientos Z y tipos de platos. Y luego explorando más, encontramos una en City, donde conseguimos una caja de Shulker. Traté de ver qué más podía encontrar, pero habían muchos Shulkers atacándome. La verdad es que estaba a punto de morir por caída, por lo que fuimos a investigar a otros lugares encontrando más tipos de platos. Y luego de eso, encontramos otra en City. Podría intentar
poder saltarme los shulkers y solo ir a donde me interesa. Vamos, 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 vamos. Vamos a revisar rápidamente. Tenemos esto, tenemos esto. Wow, tenemos loot muy bueno. Otros dos diamantes sería lo mejor, pero otro diamante es suficiente. Barquito, no hay barco, no hay barco. Ok, usualmente, ¿dónde están los barcos aquí? Creo que al final, hacia allá. Perfecto, pude llegar rápido, vámonos. Rápido, 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 rápido. Ahí está, ahí está. Ya no deberían de atacarme ahí. Muy bien, tenemos, wow, tenemos 6 diamantes. Muy bien, vamos a dejar de momento eso ahí. Y acá hay más diamantes, wow, es lo mejor de lo mejor. El mejor loot definitivamente está aquí. Y ahora tenemos otro plato, bien. Veamos, por aquí tenemos algo más. Bueno, la ventaja, no. Esto es muy malo, esto es muy malo. Es demasiado malo. Déjame, déjame, déjame. Caí bien, bien, lo logramos. Conseguimos una shulker y gracias a eso ahora sí tenemos un poco más de espacio. Perfecto, tenemos otra shulker y con esto podremos hacer una shulker. Podemos meter lo que sea. Y ahora vamos a utilizar la Waystone. En teoría debería de poder viajar hacia el mundo normal, señores. Si tengo la Waystone podríamos viajar. Muy bien, solamente va a costar 3 niveles de experiencia. Vamos hacia allá. ¡Sí! ¡Funcionó! Ok, vamos a pasar al día siguiente para revisar todo lo que hemos conseguido. ¡Wow! ¡Vaya! El ultraespacio es increíble. Podemos encontrar cosas muy buenas. De momento ya llené mis inventarios, ya casi no tengo espacio para nada. Entonces vamos a regresar a la casa, vamos a hacer algunos cuantos cofres más. De hecho, hay que buscar una Waystone adicional, ¿eh? Muy bien, entonces vamos a regresar a casa y mientras regresamos hay que revisar con Charizard si podemos encontrar otra Waystone. ¡Ok! No puede ser. No es exactamente lo que necesito, pero en teoría esto es para invocar a un Pokémon. Ese no es un orbe espacio-temporal. Orbe espacio-temporal. Yo tengo un orbe. No sé si eso funciona con esta cosa, señores. No quiero hacerlo ahorita. No estoy preparado. Muy bien, vamos a marcar esto. Aprovechando que encontramos a un entrenador de nivel 31, quise luchar contra este varias veces, colocando a Gyarados primero y luego cambiando a Charizard y vencerlo, para así subir de nivel lo más rápido posible a nuestro Gyarados y demás Pokémon. Cambiamos salpicadura por triturar a nuestro Gyarados y de pronto nuestro Ivysaur parecía que quería evolucionar. ¡Sí! ¡Está evolucionando! ¡Ivysaur evoluciona! ¡Wow! Tendré que cambiar bomba germen. Muy bien, ¿eh? Ya lo tenemos, señores. Ya lo tenemos. Cuidado porque se me va el entrenador. Estaba por aquí leveleando a mis Pokémon, subiéndolos de nivel y todo. Y este entrenador es el que me está ayudando. Miren, también subió de nivel 31 a 32. Así que vamos a seguir entonces. Continuamos luchando por el resto del día. Y ya para el día siguiente, curamos con algunas pociones a nuestros Pokémon y seguimos luchando. Encontramos otro entrenador con un poco más de nivel, así que comenzamos a luchar contra él. Luchamos mucho, que de repente nuestro Psyduck comenzó a evolucionar. ¡Psyduck está evolucionando! ¡Bien! Psyduck evolucionó a Galdek. Muy bien, señores, acabamos de hacer que otro Pokémon evolucione. Vamos leveleando muy bien a nuestros Pokémon y todo va bastante, bastante bien. Así que vamos a seguir hasta que ya todos estén más o menos bien nivelados. Y así continuamos subiendo de nivel a nuestros Pokémon por los siguientes días hasta dejarlos en un buen nivel. Muy bien, amigos, pues creo que ya estamos completamente listos. Tenemos a Golduck en nivel 35, Pikachu en nivel 36, Gyarados en 37, Charizard en 55, Venusaur en 37 y Magmar en 38. Ahora sí, creo que ya está todo listo para que vayamos con el líder de gimnasio. Por cierto, no me he puesto a buscar Pokeloot y debería de hacerlo, porque hay algo que se llama compartir experiencia y la necesito para ya no tener que estar haciendo lo que estuve haciendo, ¿vale? Vámonos entonces ahora sí a la aldea que tiene el gimnasio, al cabo que está muy cerca de aquí. Deséenme muchísima suerte porque llevamos un Gyarados y llevamos un equipo bastante, bastante más fuerte en comparación con los equipos que había estado llevando anteriormente. Curamos a nuestros Pokémon y compramos algunos objetos para restablecer la vida en las batallas. Ahora sí, fuimos con la líder del gimnasio. Ahora sí, ha llegado el momento de la verdad. ¡Vamos, Charizard! ¡Utiliza lanzallamas! ¡Ahora sí, Charizard acaba de resistir! A ver, ahora usa Dragoaliento. Dragoaliento funciona. ¡Vamos, Charizard, resiste! ¡Utiliza nuevamente Dragoaliento! ¡Bien! Ahora toca a Sumarill. ¡Vamos, Charizard, resiste! Muy bien, vamos a utilizar el Tapu Cocoa. ¡Vamos, Tapu Cocoa! ¡Bien! ¡Utiliza lanzallamas! ¡Tú puedes, Charizard! ¡Utilizamos la leche mismo! ¡Utiliza lanzallamas, Charizard! ¡Tú puedes! ¡Bien! Y ahora vamos a utilizar otra leche mumu. Tú puedes, Charizard, usa Dragoaliento. Vale, 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 le estoy haciendo mucho daño. Vamos a utilizar leche mumu. Tú puedes. ¡No!
¡Gyarados! ¡Ahora utiliza mordisco! ¡No puede ser! Magmar es débil contra los tipo agua, pero creo que su puño fuego puede funcionar. ¡Ahora utiliza nuevamente puño fuego! ¡No, lo acaba de cambiar! ¡No puede ser! ¡Es demasiado poderoso! ¡Vainizor, tú puedes! ¡No te rindas! ¡No te rindas, Vainizor! ¡No te rindas! ¡Tú puedes! ¡Utiliza hoja afilada! ¡Tú puedes, Vainizor! ¡Vamos, utiliza síntesis, Vainizor! ¡Por favor, no! ¡Confío en ti, Golduck! ¡Utiliza pistola de agua! ¡Vamos contra Starmie! ¡Vamos, Golduck! ¡Da tu último golpe! ¡Aquacola nuevamente! ¡No! ¡Pikachu! ¡Utiliza bola voltio! ¡Derrótalo! ¡Bien! ¡Utiliza rayo! ¡Vamos, Pikachu! ¡No! ¡No! ¡Estuvimos a un golpe de derrotar a este líder de gimnasio! ¡Estuvimos tan cerca! ¡Qué mal! ¡Estaba tan cerca de derrotarla! ¡Así que no me iba a rendir tan fácilmente! ¡Compramos más objetos para la salud de nuestros Pokémon! ¡Y regresamos para la revancha! ¡Derrotamos a Huntail, pero ella a nuestro Charizard! ¡Cambiamos a Magmar para recibir el golpe de Starmie! ¡Revivimos a Charizard, aunque nos derrotó a Magmar! ¡Golduck y Pikachu con tan solo un golpe! ¡Solo nos quedaba Charizard! ¡Con ayuda de las pociones de vida y Drago Aliento logramos derrotar a Starmie, Tigwood y Slowpoke! ¡Y fue así como nos quedamos a luchar uno contra uno con Frogadier! ¡Ahora toca Frogadier! ¡Dime que lo podemos lograr! ¡Usa Drago Aliento, Charizard! ¡Revivir a Charizard fue lo mejor que pude haber hecho! ¡Vamos, Charizard! ¡Utiliza Drago Aliento, Charizard! ¡Sí! ¡Ganado! Y ahora tenemos la medalla Ola. Y también tenemos el Galarian TM45. No estoy muy seguro qué tipo de movimiento sea, pero seguro nos puede servir. 3 medallas hasta el momento. Ha llegado el momento de regresar a casa, porque todavía hay algo más que tenemos que hacer. Ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Vamos entonces directito a casa. Llegamos a casa, cocinamos algunos bonguris y nos fuimos a dormir. Muy bien, pues entonces vamos a tener que hacer más pokebolas y prepararnos para ir hacia ese lugar de invocación. No sé si puede invocar a ese Pokémon, si es que es un Pokémon, con solamente un orbe. No sé si necesito más, una cantidad adecuada de orbes. Tenemos que intentarlo a ver qué pasa. Recolectamos más bonguris y los pusimos a cocinar para hacer pokebolas. Cuando de pronto ha aparecido un legendario en el bioma Victini. ¡Oh, Charizard, no dejes que se vaya! ¡Ven, pelea conmigo, Victini! Vamos a ver, señores, podría ser el primer legendario que conseguimos. ¡Usa lanzallamas, Charizard! ¡Tú puedes! Vamos a utilizar Drago Aliento. Resiste, resiste, Charizard, resiste. Ahora usamos Leche Mumu. ¡Ahora usa lanzallamas, Charizard! ¡Gyarados! ¡Ahora utiliza Aqua Cola! ¡Tú puedes, Gyarados! ¡Vamos, ese Victini tiene que ser de nosotros! ¡Pokébola, ve! ¡Vamos, vamos, sí se puede, sí se puede! ¡Victini tiene que ser de nosotros! ¡Oh, Gyarados! ¡Resiste, Pikachu! ¡Ultra Bola, ve! ¡Victini, quédate conmigo! ¡No! ¡No pudimos atrapar a ese legendario! ¡Ahora utilizaremos la Super Ball! ¡No puede ser! ¡La rompió al instante! ¡Y no soportó Vainizor ni un solo golpe! ¡Tenemos que lograrlo! ¡Ultra Bola, ve! ¡Quédate ahí! ¡No! ¡La rompe inmediatamente! ¡No me la puedo creer! ¡Acabamos de perder a otro legendario! ¡No puede ser! ¡No pudimos con él! ¡Tal vez todavía tenemos oportunidad! ¡Curamos a nuestros Pokémon y nuevamente fuimos contra Victini! ¡Le bajamos mucha vida con Charizard, pero seguía sin quedar en la Pokébola! ¡Nos estaba derrotando uno por uno hasta que está paralizado! ¡Debería de quedarse quieto! ¡Sí! ¡Hemos capturado a un Pokémon legendario! ¡Bien! Ahora ha llegado el momento de ir a dormir. ¡Aquí la tenemos, señores! ¡El Pokémon legendario, Victini! Y creían que no iba a poder capturar un Pokémon legendario, ¿eh? Ya que nos habíamos terminado casi todas las Pokébolas en capturar a Victini, decidimos hacer el proceso para hacer muchas otras Pokébolas y Ultra Balls. También hicimos un pico de diamante y lo encantamos con Fortuna 2 y Eficiencia 4. Picamos todas las venas de diamantes que teníamos y conseguimos 33 diamantes. Hicimos una espada de diamante y acomodamos nuestros cofres. Muy bien, amigos, pues bueno, ahora sí ha llegado el momento importante y decisivo. No estaba del todo seguro qué tipo de requisitos necesitaría para el orbe. Yo pensaba que el simple hecho de tenerlo ya era más que suficiente, pero no. Necesitamos alguna piedra, ya sea piedra de hielo, piedra trueno o piedra fuego. Se combinan con el orbe y de esa manera, pues vas a poder invocar a un Pokémon legendario. En este caso, como son de hielo, trueno y fuego, me imagino que deben de ser los tres
Pokémon legendarios ave, que sería Articuno, Zapdos y Moltres. Tengo dos piedras trueno, una piedra fuego. ¿Sería entonces Zapdos o Moltres? Yo pensaría que lo ideal sería Moltres. De tipo trueno también estaría bien, pero tengo a Pikachu, entonces no me gustaría cambiar a Pikachu. La verdad, quiero a Moltres. Me gusta más Moltres. Simplemente ponemos el orbe y ponemos la piedra fuego de esta manera y ya tendríamos orbe del alma de fuego. Ahora, como podremos ver, necesitamos 375 combates. Tenemos mucho que hacer. Así que deséenme mucha suerte y pues vamos a levelear un poco más a nuestros Pokémon. Y así comenzó nuestra aventura de luchar contra 375 Pokémon. La verdad es que estaba siendo muy agotador, pero iba a valer la pena para poder invocar a Moltres. Me tomó muchos días y noches poder luchar con diferentes tipos de Pokémon, pero por fin, poco a poco, me iba acercando a la meta. Bueno, pues ahora sí, estamos completamente listos, señores. Una pelea más y con eso podremos estar preparados para ir a buscar a Moltres. El orbe está lleno. Muy bien, pues entonces ya estamos completamente listos. Vamos a ir haciendo las Pokébolas. ¡Vamos, Charizard! Ha llegado el momento de la verdad. ¿Podremos conseguir a este Pokémon legendario? Pues vamos a descubrirlo. Antes de ir por Moltres, fuimos a un centro Pokémon para poder comprar pociones de salud y estar más preparados para el combate. ¡Vamos, Charizard! ¡Ha llegado el momento de la verdad! La invocación de Moltres. Definitivamente he cometido muchos errores en este 100 días y me confundí con los altares, ¿ok? Hay diferentes tipos de altares y de hecho hay un altar específico para cada Pokémon. Necesitamos algo para poder usar este altar. De momento no podremos usarlo. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya estuve revisando en la Chunk Base donde se encuentra el bioma de la mesa. Mesa es donde se encuentra el altar de Moltres. Pero bueno, ahora sí, vamos hacia allá. Llegamos a una estructura, encontramos gemas del agua y aprovechamos en dormir. Nos encontramos una aldea con un gimnasio en el camino. Lo marcamos y aprovechamos en ver el nivel de los entrenadores. Y la verdad es que sí estaban muy altos. Por lo que nos fuimos y entramos a un templo donde conseguimos una Relic Statue. Arena fina, manzanas doradas, piedra dura, Prison Bottle y gemas rocas. También nos encontramos con una incursión de Latios. Lo intenté todo, pero aún no estaba listo para esto ni con ayuda de los otros entrenadores. Finalmente, seguimos volando con Charizard hasta que por fin llegamos al bioma donde estaba el altar de Moltres. ¡Wow! ¡Son dos altares de Moltres! ¡Lo encontramos bastante rápido! ¡Bien! Ojalá que podamos salir de aquí con un Pokémon legendario. ¡Ahora sí! ¡Estamos listos para pelear! ¡Utilice Hidrobomba! ¡Vamos, Gyarados! ¡Bien! ¡Le quitamos bastante! ¡62%! ¡Nuevamente Hidrobomba! ¡Vamos! ¡Tenemos que ir directo por ese Moltres! ¿Qué será bueno usar ahora? ¡No quiero matarlo! ¡Vamos a utilizar la Pokébola! ¡Pokébola, ven! ¡Vamos! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Tú puedes! ¡No! ¡Se salió! Bueno, no esperaba conseguirlo a la primera. ¡El ataque fue muy fuerte! ¡Gyarados, resiste! ¡No! ¡Acabó conmigo! ¡Vamos a utilizar a Galdas! ¡Vamos, Galdas! ¡Tú puedes! ¡Ahora! ¡2.6%! ¡Bien! ¡Ahí nos vamos a quedar! ¡Ya no podemos pegarle! ¡Pokébola, ve! ¡Tú puedes, Pokébola! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No se volvió a salir! ¡No, Galdok! ¡Pikachu, ve tú! ¡Por favor, quédate en la Pokébola! ¡No, se volvió a salir inmediatamente, Pikachu! ¡Vamos a utilizar a Charizard! ¡Vamos, Charizard, resiste! ¡Solo tienes que resistir! ¡Se volvió a salir! ¡No, Charizard! ¡Magmar, ahora tú! ¡Si te da un golpe, aguántalo! ¡No, Moltres! ¡No! ¡Ahora solo queda Victini! ¡Pokébola, ven! ¡No me voy a rendir! ¡Voy a seguir lanzando Pokébolas durante toda la noche si es necesario! ¡Se está haciendo de noche! ¡Me pregunto si el sol le dará cierta resistencia! ¡Bien, no me voy a rendir! ¡Todavía me quedan 31 Pokébolas! ¡Voy a seguirle lanzando hasta que lo tenga! ¡Vamos! ¡Lo conseguí! ¡Sí! ¡Hemos capturado a Moltres, señores! ¡Lo logramos! ¡Pudimos hacerlo! Victini aguantó como todo un campeón. No sabía qué era lo que iba a pasar si no lo podía conseguir en este momento. Y ahora ha llegado el momento de verlo en acción. ¡Vamos, Moltres! ¡Sal! ¡Tenemos un Pokémon legendario, señores! ¡El Pokémon Moltres! El ave legendaria de la primera generación. ¡Podemos volar en Moltres! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué cosa tan más genial, señores! Entonces capturamos a Moltres y a Victini. Y con estos dos Pokémon legendarios yo me despido de este 100 días. Si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita porque eso me ayudaría muchísimo. La siguiente parte vamos a tratar de capturar a Arceus. Va a ser un poco más complicado hasta cierto punto, pero de que podemos lograrlo
lograrlo, podríamos lograrlo, ¿ok? Así que bueno, eso depende de su apoyo. Ahora sí, sin más, yo me despido, Final Play, y nos veremos hasta el próximo video. Adiós, bye bye.